my grandma, she always gave it to me because she loved me. And one day grandma died. And I feel like Peter. I said, Lord, why? Grandma was so sick. Estaba muy enferma, mi abuelita. Y le dije, Señor, ¿por qué te la llevaste? Y el Señor me dijo, en el libro de San Juan, porque me la llevé a un lugar especial. Porque la quiero tanto que no quiero que abuelita sufra. Pero Señor, yo la quiero mucho. La hermana leyó en el libro de Revelations, chapter 21, verse 3 and 4 says, que Dios preparó un lugar en el cielo donde no hay más lágrimas. Where is no more pain. God prepared a place for my grandma. A place when she's not suffering no more. A place where there's no more pain. Grandma is in heaven. And God prepared a place for grandma because he loves grandma so much. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice la Biblia, mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. God says, my thoughts are not your thoughts, and my way are not your way. God is perfect. And God knows exactly what he's doing. I'm not perfect. I made a lot of mistakes. But God is perfect. When he took grandma, he knew why. He knew why. He knew why. He knew why. And I asked him, Lord, why? He says, my thoughts is not your thoughts. And my ways is not your way, George. God is perfect. Dios nunca hace errores. Cuando Diosito se llevó a abuela, abuelita, Diosito sabía por qué. Dios es perfecto. Entiéndame una cosa esta tarde. Dios no puede hacer un error. ¿Sí me entiende? Si me entiende, dígame. Sí. Dios no puede cometer errores. Even though I was crying so much for my grandma, I knew that God never made a mistake. And I feel alone. But in the book of Joshua, chapter 1, verse 5 says, I will never leave you, never forsake you. I'm always going to be with you, George. Dios dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a olvidar. Yo estoy contigo. No temas. Déjame decirle algo esta tarde, hermanos. La Biblia is the word of God. And everything that is in this book is true. God is not a liar. And he says, I always will be with you, he means it. And he says, I'm never going to leave you, never forsake you, he means it. God means it. Y todo lo que está escrito en este libro es verdad. A veces nosotros cometemos muchos errores. Y nos preguntamos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes tiene a Dios en su corazón. Dios no te puede abandonar, ni nunca te va a abandonar. Porque Él lo dijo en la Biblia. I'm always going to be with you. I'm not going to leave you. I'm not forsake you. Como Pedro que un día dijo, Señor, yo quiero irme con usted también. Pero el Señor le dijo, Pedro, todavía no es el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabe cuándo tiene que hacernos.
cabeza no entiende eso. Por eso a veces me encuentro en problemas, porque mi cabeza es muy chiquitita. ¿Tú ya me entiendes? I cannot understand God, but God can understand me. Do you understand that? Sometimes I ask God. But sometimes I cannot understand what He answers me. Porque mi manera de pensar no es correcta. Yo cometo errores también. Pero todos ustedes que están esta tarde aquí sentados, déjenme decirle una cosa. El Señor Jesús nunca mintió, ni nunca mentirá. Si Él dijo que te quiere, Él te quiere. Y si Él dijo que nunca te va a dejar, nunca te va a dejar. Y termino con este mensaje de esta tarde. En el libro del Apocalipsis, versículo 21, cuando vayan a su casa, you can read it again, okay? I want you to go home later on and read Revelation chapter 21, verse 3-4-5, please. When you go home, just sit down over there, get a cup of coffee, and read those three verses. God says, I'm going to limpiarte, quitarte todos tus sufrimientos. Quiero que estés conmigo. Te voy a llevar a un lugar donde no hay sufrimiento. I'm going to take you to a place where you're not going to cry no more, where you're not going to suffer no more. Te voy a llevar a un lugar tan lindo y tan especial que se llama el cielo, porque no quiero que sufras. Abuelita era muy linda, pero estaba sufriendo. Y Dios es tan bueno y me dijo, no quiero que sufra más. Me la voy a llevar al cielo. And I know she's up there. ¿Qué le dice? I miss her. But now I'm happy. You know why? Because one day I'm going to have grandma again. One day I'm going to hug my grandmother. I'm going to kiss her. I'm going to hug her. Y un Dios te digo, va a abrazar a sus seres queridos en el cielo. Y un día nos vamos a ver todos juntos. Y voy a abrazar a abuelita. Y lo voy a abrazar a usted, usted me va a abrazar a mí. Como dicen en la calle, la hicimos. Amén. That you and I, we want to be together with the Lord forever and ever. Amén. Vamos a estar muy juntos todos con el Señor. Pedro. Con esto termino. En el libro de San Juan, John chapter 14, verse 1, the Lord told Peter, Peter, don't worry about it. I'll take care of everything. Leave it in my hands. I know how to take care of business. Pedro, tranquilo, yo me encargo. Esta tarde, déselo todo así. Jesús, el cual te quiere mucho y me quiere a mí, y nos quiere a todos. Amén y amén.